Del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios, y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: Está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: Escojan un novillo, y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles: Griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda. Pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: Tú te llamarás Israel. Con las piedras, levantó un altar en honor al Señor e hizo alrededor del altar una zanja, del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles: Háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo: Háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó fuego del Señor, se consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y se secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra dijo: El Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: Tú eres mi bien. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Multiplica las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
El Señor es el lote de mi heredad, y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo.